El automóvil existe desde hace más de 100 años. Ha recorrido un largo camino desde los primeros intentos de conducción hasta los ABS, el aire acondicionado y los cambios automáticos. Más de un siglo de desarrollos. El coche a caballo es superado por autos cada vez más sofisticados. Estos son los hitos en la historia del automóvil a lo largo de las décadas. En los años 70, la crisis del petróleo produce un terremoto entre los fabricantes. Los clientes cambian su comportamiento y piden autos más pequeños y ahorradores. Cada vez más se toma en cuenta la seguridad y la informática se aplica a la fabricación de automóviles. Un año después de la llegada del hombre a la luna, era solo una cuestión de tiempo hasta que los autos fueran construidos con ayuda de las computadoras. No se ha especulado más sobre ningún otro auto deportivo como sobre el Mercedes C-111. Cuando se le vio dar las primeras vueltas, el nuevo sucesor del Alas de Gaviota causó un auténtico furor, lo que se reflejó en el número de órdenes de compra. Muchos enviaban a Mercedes cheques en blanco para asegurarse uno. Porque el C-111 es el primer deportivo que fue diseñado en una computadora según el procedimiento ESM. ESM es el método de elementos de elastoelásticos por el que las estructuras complejas pueden transferirse en un sistema lineal de ecuaciones mediante pequeñas unidades matemáticas concretas utilizando ecuaciones de compatibilidad y ecuaciones de equilibrio. No he entendido nada, eso es demasiado para mí. Es la relación óptima entre forma, potencia, materiales y composición. El C-111 se presenta en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1970. Pero el auto no se fabrica en serie. El deportivo, concebido de forma perfecta, es demasiado futurista. Con su chasis de fibra de vidrio, un motor Wankel central de 350 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 290 km por hora, seguirá siendo un prototipo. La razón, la carrocería de fibra de vidrio no la puede producir Mercedes por sí misma y las piezas entregadas no satisfacen más que el 50% de los estándares de calidad de los suavos. A eso hay que agregar que el motor Wankel no es lo suficientemente estable. El C-111 será utilizado únicamente para las pruebas de motores y de nuevos desarrollos. Es el único deportivo de su época que puede alcanzar los 290 km por hora sin elevarse. Otros vehículos con un rendimiento similar necesitan grandes spoilers traseros. Por el contrario, el Mercedes genera tanta fuerza de desaceleración que puede prescindir del spoiler. De hecho, Mercedes incluyó tecnologías tan caras que el C-111 estuvo muy adelantado a su época. Opel es más tradicional. Se presenta el nuevo Manta. Es el auto para los jóvenes y debe ser lo contrario al Capri, porque General Motors observa con gran preocupación que cada vez más jóvenes cambien a Ford. Por eso, ordena a la filial alemana que desarrolle un auto que herede algo del brillo del Capri. Y exactamente así es como se diseña el Manta. Una presentación deportiva con comodidad y una silueta inconfundible deben convencer, sobre todo a los hombres, de comprarlo. La campaña publicitaria va en esa dirección. Egon tiene un nuevo auto. El nuevo Manta de Opel. Deportivo. Elegante. Con una cabina aerodinámica y un excelente ropaje. Toma las curvas maravillosamente y es potente. La nueva fórmula del Manta de Opel. Conducir un Manta, una sensación magnífica. Con todos los cambios visuales, los ingenieros de Opel se olvidaron del motor, sobre todo porque instalaron el 1.2 litros y 60 caballos de fuerza del Kadett B, lo que convirtió al Manta en un paquete engañoso. Recién con el Manta GTE, con 105 caballos, el auto cumple con lo que la carrocería promete. Quien no encaja con nada es el Citroën SM con su motor Maserati. Desde mediados de los años 60, los franceses son dueños del 60% de Maserati. Para aprovechar esta unión, Citroën desarrolla una DS con el espacio suficiente para un motor más grande. Pero eso le crea un problema al fabricante italiano. Solo hay espacio para un motor V6 y Maserati, después de todos los cambios hechos debido a la nueva legislación ambiental, solo puede fabricar en serie un motor, con 8 cilindros. Necesitábamos una solución, así es que tomamos el motor de 8 cilindros y le quitamos 2. Perché loro volevano un motore con la trazione anteriore.
y exactamente ese es su punto débil. El auto gana premios de diseño uno detrás del otro e incluso se convierte en el papamóvil, pero los motores son malos. Incluso hay quien afirma habérsele dañado el motor de la SM apenas lo sacó del concesionario. Al final, en 5 años, se vendieron menos de 13.000 unidades. De la DS, se vendieron 12.000 en su primer día. El SM es un desastre económico para Citroën. El número de fallecidos en Alemania por accidentes de tránsito aumenta hasta los casi 20.000 por año. En Europa, más de 85.000 murieron solamente en 1970. El tránsito de vehículos es cada vez más peligroso y las reglas vigentes no son suficientes. Aún así, se tardan 2 años para que se introduzca el límite de velocidad en las carreteras secundarias y se reduzca el nivel de alcohol al volante desde las 1.3 hasta las 0.8 partes por mil, lo que no molestó a la mayoría de los alemanes, porque muchos piensan que luego de 8 cervezas aún se está por debajo del límite de 0.8. El 3 de octubre de 1970, Gary Gavelich intenta establecer un peligroso récord. Quiere ser el conductor más rápido de todos los tiempos. Como automóvil, utiliza un autocohete de 12 metros de largo. 4, 3, 2, 1, 0. La flama azul debe su nombre al color de la llamarada que sale por detrás. No es como con los otros autocohetes, rojo-amarillo, sino azul. La turbina no es de queroseno, sino que utiliza una combinación explosiva de gas natural y peróxido de hidrógeno. Con eso consigue un impulso de 7.248 kilos, lo que equivalen a 58.000 caballos de fuerza. El estadounidense es la primera persona que a bordo de un automóvil rompe la barrera de los 1.000 km por hora. La temporada de carreras de 1971 vive portentos de 12 cilindros y una retirada. La primera maravilla es el Porsche 917 que ganó en Le Mans en 1970 y que este año vuelve a ser el favorito. Por su parte, Ferrari ha desarrollado el 512, un auto para carreras de resistencia que por fin quiere acabar con el dominio de Porsche. Las primeras pruebas dan resultados prometedores. En la carrera de los 1000 kilómetros en el circuito de Austria, el Ferrari es una pesadilla para los de Zuffenhausen, hasta que un problema en el alternador detiene a Jackie Ickx. En la carrera de los 1000 kilómetros de Kyalami, en Sudáfrica, por fin el 512M puede hacerse con la victoria. Pero abruptamente, el equipo oficial de Ferrari tiene que retirarse debido a problemas financieros. La defensa del honor de Ferrari en Le Mans queda a manos de los equipos privados. En la carrera, los Porsche marcan el ritmo. Pero luego de una ronda de cambios, un Ferrari lidera la carrera. El escuadrón 917 se defiende y acelera más todavía. La carrera de resistencia se desarrolla de una forma dramática. Los pilotos de Porsche como Richard Atwood conducen como si estuvieran en la última vuelta. La velocidad es increíblemente alta. Nunca he conducido así en una carrera. Nuestra versión tenía un motor de 4 litros y medio que podía alcanzar hasta las 235 millas por hora. Nunca hubo un auto tan rápido en Le Mans. Tuvimos una ventaja impresionante. Los Ferrari no pueden seguir el ritmo y van abandonando uno tras otro. 7 de 9 vehículos abandonan la carrera. Solo el tercer y cuarto lugar son para Ferrari. El primer lugar es para el Martini Racing Team con su 917K. Es la carrera más rápida que hubo en el circuito antiguo de Le Mans. El Porsche logra dar 397 vueltas en 24 horas con una velocidad máxima de 380 km por hora. Un récord para la posteridad. Quizás estaba claro para Ferrari que el 512M con una velocidad máxima de 320 km por hora no podría mantener el ritmo de Porsche y por eso decidió retirar a su equipo. Toyota quiere llegar a Europa. Por todos lados se inauguran concesionarios, no solo en Alemania. Precisamente en el mercado más grande de Europa, los japoneses tienen un problema. Los Celicas y los Corollas no resisten largos trechos a toda velocidad y en Alemania no hay límites. Recién en 1972, Toyota presenta dos modelos Corolla que fueron hechos especialmente para el mercado alemán. En el primer año venden 883 unidades, lo que significa el 0.4% del mercado. Sin embargo, la revista Automotor und Sport escribe: hay que recordar esta fecha porque probablemente significa el inicio de una ofensiva japonesa de mercado en Alemania.
los autos pequeños que llegan de Japón no son tomados en serio en Foxburgo. Los bajos sajones siguen descorchando champán. El escarabajo 1303 no solo está disponible con un motor de 50 caballos de fuerza, sino que también tiene faros traseros más grandes, los llamados pata de elefante. No, el escarabajo, con 15.007.032 unidades, es el auto más fabricado del mundo. El Ford Team Lizzie ocupa el segundo lugar. Mercedes se orienta cada vez más hacia el lujo. En 1972, los suavos se concentran en los grandes sedanes. Con el W116 llega por primera vez el concepto clase S. Eso quiere decir que la potencia del 350 SE es de 200 caballos de fuerza. El sedán puede superar los 200 km por hora y ofrece nuevos elementos como el tanque de gasolina con protección anticolisiones, la suspensión de doble horquilla y el volante de seguridad con 4 radios que se probaron en el Mercedes C111. El primer clase S cuesta 23.800 marcos, 4 veces más de lo que cuesta un escarabajo. Por 5 escarabajos, uno puede comprar un BMW CSL de 3 litros. Los bávaros apuestan por la deportividad y en vez del S, tienen el M. El CSL es el primer producto de la BMW Motorsport Sociedad Limitada, que antes era un departamento de BMW. CSL es por coupé sport ligero y es el rival perfecto contra el clase S. Aunque el CSL solo alcanza los 220 km por hora en un circuito, su aceleración de 0 a 100 en 6.9 segundos deja un sabor a automovilismo. Por eso los pilotos oficiales también reciben los primeros ejemplares, como Hans-Joachim Stuck, a quien en la calle le preguntan si esa cosa de atrás es para colocar los esquíes. El CSL 3.0 se hace conocido por las competencias de autos de turismo, con sus infinitas posibilidades, pues las modificaciones en el motor de 6 cilindros le permiten desarrollar hasta 800 caballos de fuerza. Los datos del auto se parecen a los del Porsche 917, solo que el Porsche está adaptado aerodinámicamente, lo que primero tiene que ser compensado con un impresionante spoiler trasero, que hace que el CSL reciba en los Estados Unidos el nombre de Batimóvil. Según el piloto sueco Ronnie Peterson, a 250 km por hora, las ruedas siguen girando. En el CSL de carreras, un CD neumático resiste 64 km. Quien pensó que no se podía ir más rápido, se equivocó. El Porsche 917-30 es el auto de carreras de la década. Es el primer intento de Porsche de equipar uno de sus autos de carrera con un turboalimentador. El resultado es un auténtico monstruo. La última evolución es el auto de carrera de Le Mans, que lleva un motor de 5.4 litros con 1.100 caballos de fuerza. El último 917 es desarrollado para la serie Can-Am en Norteamérica. ...1.100 caballos de fuerza sobre 845 kilos. El 917 corre la serie Can-Am solo contra sí mismo. El Super Porsche acelera de 0 a 100 en 2 segundos y medio... ...y supera los 200 km por hora en 5.6 segundos... ...y los 300 en 11.3 segundos. Los competidores que aún se atreven a desafiarlo en las curvas... ...son perdidos de vista en las rectas... ...pues el 917 alcanza hasta 416 km por hora. Su competidor más rápido apenas y roza los 330. Por eso, los responsables de la competición cambiaron el reglamento, incluso en medio de la temporada, para limitar la potencia. Digno de récord también es el consumo. El Porsche consume 97 litros por cada 100 kilómetros. El 917 ha quedado desfasado. En otoño de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decide un embargo contra los Estados Unidos y el resto de países occidentales. El enorme aumento del precio del combustible lleva directamente a la recesión. El gobierno alemán reacciona decretando 4 domingos sin autos. Pero la industria se hunde cada vez más en la miseria. El comportamiento de los clientes cambia.
Hasta ahora el rendimiento de los autos no había jugado ningún papel. De esta forma, el consumo del combustible cobra cada vez mayor importancia. Las empresas comienzan a pensar y a desarrollar. Opel fabrica un Kadett de 1100 centímetros cúbicos especialmente ahorrador. Las cifras de ventas del pequeño R4 presentado años atrás aumentan de pronto 60%. En el Salón del Automóvil de Frankfurt, fabricantes como Toyota resultan cada vez más interesantes porque son especialmente ahorradores. El mercado cambia y los fabricantes de autos deportivos como Porsche deben adaptarse a los tiempos. El concepto LFA o auto de larga duración es el primer paso hacia la sostenibilidad. La idea básica era que hay que ser consciente de que los recursos de los que disponemos en el mundo son limitados. No basta con utilizarlos para luego simplemente deshacernos de ellos, sino que hay que alargar el tiempo del uso o reciclarlos. Eso significa que el material puede volver a utilizarse. Es decir, no desperdiciar los valiosos recursos naturales y luego tirarlos. Y para este proyecto hemos concebido el auto de larga duración. El futuro se presenta como una prueba para los fabricantes de autos deportivos y de gama alta, pues la crisis del petróleo derivó lentamente en una crisis automovilística. En Alemania, uno de cada siete trabajadores está directa o indirectamente relacionado con la industria del automóvil. Con la crisis del petróleo, los pedidos de autos nuevos cayeron un 20%. La consecuencia, jornadas de trabajo reducidas o despidos. Los proveedores son arrastrados por la corriente. La fuerza de la economía decae y los pedidos siguen disminuyendo. La víctima más conocida es Citroën. Productos fallidos como el SM llevan al mayor fabricante francés a la quiebra. Peugeot lo reemplaza y adquiere el 38% de las acciones de Citroën. Tiene que llegar un auto anticrisis y Volkswagen tiene uno. Un auto pequeño que ofrece espacio para 5 personas, con espacio de sobra en el maletero y además es ahorrador. El Golf es un hito histórico que en Alemania incluso crea su propia categoría, la clase Golf. Con él hace una apuesta arriesgada. El concepto es completamente diferente al escarabajo. El nuevo habitante de Wolfsburgo tiene un motor refrigerado por agua y tracción delantera. El primer Golf viene con un motor de 1100 centímetros cúbicos y 50 caballos de fuerza, y con uno de 1.5 litros y 70 caballos, el mismo que el del Audi 80. La llegada del pequeño Golf en 1974 es un éxito absoluto. El pequeño Golf de 50 caballos de fuerza se maneja deportivamente y además consume 6.4 litros de combustible. 2 años después llega al mercado el Golf Diesel. Además de Peugeot, Volkswagen es el único fabricante de autos compactos con un motor diésel para ofrecer, pues los motores son considerados demasiado pesados para ser rentables. Sin embargo, los ingenieros logran reducir el peso. El primer compacto diésel hecho en Alemania consume solo 5 litros. Su capacidad de ahorro hace del Golf un auto muy popular. Durante los 2 siguientes años se convierte en un éxito de ventas. 996.996, 996.997, 996.998, 996.999, 1 millón en 31 meses. De esta forma, el Golf es el millonario más rápido de Europa. No nos sorprende. Golf, el auto compacto de Volkswagen. El Citroën CX gana la elección al mejor auto del año 1975. Luego de la entrada de Peugeot en la empresa y el final de la alianza con Maserati, los franceses vuelven a sus raíces. El CX es un nuevo comienzo y no es presentado como el sucesor de la DS, porque la diosa consumía demasiada gasolina y la crisis del petróleo ha transformado el mercado. Se venden más de 1 millón de unidades. Con el CX, Citroën vuelve a encontrar la senda del éxito. A fines de los años 70, los autos pequeños prometen un gran éxito. Ford desarrolla el Fiesta. El hatchback de 3 puertas es, al igual que el Golf, un corredor. A fines de la década, el pequeño Ford es una seria competencia para Volkswagen. Los primeros ejemplares son producidos en España, por eso el nuevo modelo recibió un nombre español, Fiesta.
la producción vuelve a aumentar. En Alemania, el Golf es el número uno. Con un 30% del mercado, el compacto es la locomotora de la economía. Exactamente lo contrario sucede con los autos deportivos. No hay novedades desde hace 3 años. El primer deportivo es el 928 de Porsche y recién aparece en 1977. El motor central de 8 cilindros es una construcción ligera. Los intentos con diversos materiales dan resultado. Las puertas, la capota, los guardabarros y hasta el motor son de aluminio. El peso es de unos 1.400 kilos con 240 caballos de fuerza. La velocidad máxima es de unos 230 kilómetros por hora. El auto es deportivo y con un consumo de 11 litros es ahorrador. En Inglaterra, el 928 es nombrado el auto más confiable del año y un año después es elegido el auto del año en Europa. Hasta entonces, es el primer deportivo en lograr tal distinción. La versión más arriesgada es el 942, un auténtico 4 plazas. El 928 modificado es considerado el antecesor del Panamera. BMW se moderniza. Desde hace 2 años, el Serie 3 está en el mercado como modelo de serie. Solamente falta la clase superior y eso lo logran con el Serie 7. Se trata del primer auto de serie con una computadora a bordo. Con él, los muniqueses se atreven a incursionar en terrenos del Mercedes Clase S, pero los suavos están todavía un paso por delante. En Stuttgart se investiga intensamente. En 1978, Mercedes y Bosch fabrican el primer sistema ABS que actúa sobre las 4 ruedas. El ejemplo lo toman del freno intermitente del automovilismo. Seguramente habrán reconocido a Hans Hermann. Pilotos de carrera como él aplican un truco para evitar el bloqueo en las frenadas. Hans Hermann, díganos, ¿cuál es su secreto? Con gusto. Se pisa el freno hasta que se nota que las ruedas se bloquean, se suelta el pedal inmediatamente y se vuelve a repetir. Es decir, frenar, soltar hasta que el auto se detenga. ¿Y qué más se necesita? Mantener la calma y buenos reflejos. Algo que Hans Hermann tiene, pero no todos los conductores normales. Los ingenieros llaman antibloqueo a este primer intento de hacer segura la frenada completa. Pero los primeros sistemas consisten en más de 1000 piezas individuales. El ABS de comienzos de los años 70 es demasiado propenso a los fallos. El sistema ofrecido en 1978 con el Mercedes Clase S consta solamente de 140 piezas. El nuevo asistente para las frenadas aún no es de serie. Solo como equipamiento opcional se puede disponer del sistema antibloqueos ABS. Sin embargo, casi ningún cliente pide el nuevo asistente de seguridad. Los conductores están más preocupados en conducir que en pensar en los peligros de una frenada completa. Otro desarrollo se convierte en la música del futuro. El sistema de información y conducción para el conductor, ALI por sus siglas en alemán. En principio, se utilizarían cintas de inducción para medir si el tráfico se mueve o está detenido en los trayectos con riesgos de atascos. En caso de que el tráfico se detuviera por completo, al conductor que se dirige al atasco se le ofrecería una ruta alternativa. Mediante una pantalla de información, los demás conductores podrían seguir las indicaciones, pero ALI puede todavía mucho más. Atención, límite de velocidad de 80 km por hora. Si el conductor sigue superando el límite, entonces ALI se lo indica de forma discreta, pero que salte a la vista. En la práctica, este sistema con cintas de inducción resultó ser muy costoso. Pero el proyecto de 1978 es el antecesor de los sistemas de navegación. El escarabajo deja de rodar. En Alemania, el auto de 1947 ya está completamente desfasado. La fábrica de Emden es el único lugar en Alemania donde se le fabrica. A partir de entonces, la producción se hará en países como México. Con 1,5 millones de unidades, el escarabajo es el auto más vendido del mundo. El récord de la década que está por acabar llega desde Mercedes-Benz. El C111-4 alcanza una nueva marca de velocidad en el circuito italiano de Nardo. Es la última versión del auto de pruebas concebido en una computadora. El Mercedes ya no lleva un motor Wankel, sino un turbodiesel con 500 caballos de fuerza. Se fabrica un chasis aerodinámico de fibra de vidrio para la prueba. El C111 alcanza una velocidad máxima de 403 km por hora, un nuevo récord por vuelta para un diésel, y es la última prueba del C111. El proyecto será luego cancelado.
Por el momento se trata de un cierre. Han sido casi 10 años desde que condujimos este auto por primera vez. Pero como ha sido con este auto con el que con frecuencia hemos rozado los límites en la fabricación de automóviles, creo que puedo imaginarme que nos esperan todavía muchos nuevos desafíos. Los años 80 marca el auge de los motores turbo. Pequeños fabricantes prueban nuevas formas de fabricación y se convierten en número uno. La crisis del petróleo ha pasado y los autos deportivos vuelven a estar en la cresta de la ola.